los verdes, el pino de Berica, el oro y su tambor. Pueblo divino, gorrudo sabalero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor es su olvido. Los músicos uruguayos que emprendieron el camino del exilio fueron construyendo un espacio fuera del país. Era una gran efervescencia por la solidaridad con Latinoamérica, especialmente Chile. Entonces, y Uruguay, que empezamos a imponerlo. Uruguay, en realidad, lo confundían con Paraguay o no sabían dónde quedaba. Sabían que por el fútbol conocían Uruguay, pero no por la dictadura, por lo que pasaba. Entonces, nosotros nos propusimos hacer conocer ese, lo que pasaba aquí, enviar dinero para los presos y para sacar presos. Porque uno dice, yo viví en Francia, pero me pasé andando para todos lados con los comités de solidaridad, con Uruguay fundamentalmente, pero también con Argentina, pero también con Chile, con muchos países en los cuales uno intervenía apoyando actos. Entonces, en todo eso se produjeron encuentros. Léase Heinrich Böll, el autor del Honor Perdido, Catarina Blum en Alemania, que me apoya para conseguir un pasaporte circunstancial cuando la embajada de la dictadura me lo negaba. Qué lejos está mi tierra, y sin embargo, qué cerca. O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Al llegar a Holanda, enterarme que se está por editar un disco, busco los datos de quiénes son. Y era un alemán compositor, Konrad Böhmer, amigo de Curión Harvignan, los cuales aquí se jugaron muchísimo por sacar la cinta de La Patria de Compañero. Y él la quería editar allá. Me pongo en contacto con él. Le pareció increíble que yo estuviera en Holanda, a mí me pareció increíble que fueran a editar un disco mío. Y tuvimos contacto y entonces le manifesté que me gustaría seguir estudiando guitarra. Y ahí me entero que en el Conservatorio Real de La Haya hay un uruguayo, jefe de cátedra de guitarra. Cantando con tu recuerdo florece mi corazón. El 5 en España, después en México. Pero en Europa, recorrimos toda Europa porque la gente exiliada que estaba allá y organizaba espectáculos, cosas, esto. Y ahí andábamos con el sabalero, con todos, con billetes, ¿entendés? Haciendo cosas y se mandaba una plata para acá, para los familiares de los presos. Ves el mundo de otra óptica, ¿no? Porque una cosa es ir a cantar o ir de paso a un lugar y otra cosa es vivir. Uno puede medir la proyección artística muy diferente, ¿no? Porque nosotros íbamos, cantábamos en España, por ejemplo, donde estábamos, y íbamos después a los 6 meses y nadie se acordaba de lo que habíamos cantado. Orgulloso de estar ante ustedes para traer una muestra de cómo piensa, de cómo canta, de cómo actúa el hombre de aquella parte de América del Sur. ¡Fuera la dictadura uruguaya! Nosotros vamos a... ¿Cómo no? Muera, sí, hermano. Muchas gracias. Sabemos los primeros gritos de libertad e independencia que sonaron en nuestro continente. Uno de esos primeros gritos fue el de Simón Bolívar, como de tantos otros, José Martí, Morelos, San Martín, una cantidad de mayores que nos sucedieron y que nos legaron lo que es hoy América Latina, a Simón Bolívar. Tiempo vuela como candela tu voz.
soledad tengo de ti, tierras donde yo nací. Inmediatamente llegado al exilio dejé la canción directa panfletaria, ¿no? Porque yo consideraba que era muy fácil cantarlo allá. El asunto era cantarlo acá, y como no podía estar acá, empecé a mirar qué hacían los cantores aquí y traté de seguir ese rumbo. Alfredo Zitarrosa era otro de los músicos referentes que se encontraba en el exilio. En todas las entrevistas se encargaba de señalar su falta de inspiración en el exterior. De que el flaco había sufrido mucho, digo, sí, pero él estaba con su familia, o sea, en España estaba solo, pero cuando estaba en México en la última etapa, estaba con su familia, pero bueno, pero eran situaciones diferentes. Yo estaba con un metejón hasta los huesos, entonces era todo lindísimo, y me emborrachaba, y salía, no le daba pelota a nada, yo escribía algunas canciones afuera, pero yo escribí siempre sobre el recuerdo. Guitarra Negra, que hizo el flaco, la escribió en el exilio. O sea, la creación. Hay tipos que crean adentro de la cárcel. Es decir, no por estar alegre y contento y estar bien vas a hacer los más lindos poemas ni la más linda canción. Yo me ponía a pensar en mi gente, en mi tierra, y me daba por escribir y me daba por hacer cosas. Está Llorando fue una cosa extraña porque se empezó acá, ya estaba prohibido. La empecé como diciendo estoy allá. Cuando en tierras extrañas miro triste la lejanía azul del horizonte, siento clarito al olimar que pasa. A mí me tocó un exilio un poco más largo, fui de los primeros casos, hablando de los músicos, que uruguayos exiliados hubieron mucho antes. Yo creo que eso a mí me permitió pasar de una dificultad creativa, que la tuve, sin duda, como yo creo que todos pasamos por algo así, el empezar a producir desde eso. Se corría el riesgo de que la opinión internacional creyera que los que estábamos aquí haciendo cosas éramos colaboracionistas. Entonces me empecé a vincular con gente que podía organizar giras en Europa, por lo menos en el circuito europeo. El tango, el tango del Río de la Plata, porque el tango no es solo de Argentina, sino también de Uruguay. Jorge Bonaldi. Leía un pequeño documento de mi redacción y después armaba un recital y después se establecía una especie de foro con preguntas y respuestas. Esa era una parte. Después era la asistencia a los grandes medios internacionales de difusión, como por ejemplo Radio Televisión Española, la Deutsche Welle, Radio Nederland. Y también está dedicada esta actuación a todos los uruguayos que me están escuchando por Radio Francia Internacional, con una oreja pegada a la onda corta y la otra oreja puesta en los ruidos que hace el país. ¿Dónde va? Yo de alguna manera volví muy preocupado y volví de una manera con el alma muy enferma, porque notaba que en el exterior se continuaban dando los indicios de divisionismo que ya no se daban en el Uruguay. En el Uruguay estábamos todos juntos, o por lo menos así lo parecía. Estábamos todos los de distintas tendencias tratando de resistir. Y en el exterior lo que yo notaba es que los grupos mantenían el divisionismo de la época anterior. Por ejemplo, si yo cantaba en un espectáculo patrocinado por un grupo, el otro grupo no concurría o generaba en ese mismo momento un recital, un baile de otra índole. Entonces,
Esto a mí me producía una angustia muy grande, porque yo iba a cantar para toda la comunidad. Todavía estoy aquí aunque te duela, todavía tu maldad no me borró. Había sectores, sí, estaban los Tupas, y estaban los Renunciantes, y estaba el Partido Comunista, y estaba el Pizzenet, yo qué sé, pero yo no era un militante, entonces el fondo de ese problema a mí no me llegaba. Digo. Puede ser que alguno me dijera narco de mierda, pero yo qué sé, un chabola no le das a eso. Yo no lo percibí así, no. A nosotros, fuimos a cantar varias veces, a veces nos llevaban, yo qué sé, un grupo político, por decirte, el grupo socialista, o a veces nos llevaban el grupo de comunista, a veces íbamos por el grupo, yo qué sé, diferentes grupos, e incluso por los partidos tradicionales que estaban también prohibidos, ¿no? Sea un problema dentro del exilio uruguayo, chileno, pasaba con todos. Allá había tiempo para discutir. No había los sustos de acá, ni estaban presos. En el caso nuestro, mío, lo que tratamos fue de llegar al público europeo. Tratar de hacer conocer nuestra realidad. A los uruguayos se suponía que ya sabían. Entonces, es posible que Bonaldi, el Jorge, como fue desde acá, no tuvo todo las posibilidades que teníamos nosotros viviendo allá. Yo iba a cantar a los pueblitos holandeses, donde nunca habían oído hablar de Uruguay, me confundían con paraguayos. Uruguay era Chile. Incluso hubo un holandés una vez que me pidió, me ofreció traer algo al Uruguay e iba para México. No tenía idea de qué era el Uruguay. Pero nosotros tratábamos de lograr la solidaridad de los europeos. Y además eran los que podían realmente aportar plata y cosas. Cantábamos en las ferias, hacíamos muchas empanadas para vender en las ferias. Hacíamos tortas, cosas para vender y vendíamos en la feria. Y era plata que venía para los presos políticos. Venimos desde lejos del hondo y misterioso carnaval. El hombre es un muñeco, el hombre es un muñeco de sueños nada más. La luna bolimareña nos ha visto esperar, soñando con la luz, soñando con la luz de un viejo carnaval. Algunos de estos músicos realizaron parte importante de su obra en el exilio. En el caso de Benedetti, que es una suerte de continuidad pasado el espacio y el tiempo, porque arrancamos en el 78 en México, otra vez un juego así un poco de encontrarse, de separarse un poquito. Fue muy lindo, es un tejido el trabajo. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Y tanto que hemos luchado, y sin embargo poco, poco. Si se miran los cuerpos que trae el río. En París había una publicación. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No se me acuerdo cómo le decíamos, el boletín. El boletín que lo hacía el Comité de Presos Políticos al que yo pertenecía, de apoyo a presos políticos, ¿no? Al que yo pertenecía. Entonces hacía una publicación que de ahí yo saqué los nombres de los niños desaparecidos. Para que regresen bien pronto sanitos a estar con nosotros y a vivir jugando. Fernando, Andrea, Mariana, Amaral, Anatole, Victoria, la hija de Aida y Simón. No. Hicimos un disco mío que se llamaba Colmeneras. Y hicimos un disco de él que se llama Aquello. Y yo fui a grabar en el disco de él. Y con Jaime hicimos todo el disco Colmeneras, fue lindísimo.
y que aquí se llamó Chiquillada, que sacó Sondo. Temerariamente lo sacó y no se lo prohibieron. Y grabamos Angelito por primera vez. La primera grabación de la canción Angelito fue Jaime y yo, Jaime con el bajo, yo con la guitarra, y un coro de niños, me parece, que eran los hijos de los exiliados, ¿no? Luego de ese disco fue cuando yo lo invité a cantar aquello, a estrenar una canción que yo había escrito, pero que me he dado cuenta que no era para mi voz la de aquel momento. Estoy en la voz de Nene, que por favor. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En 1981, Jaime Ross edita su disco Aquello. Este disco traía la canción Los Olímpicos, que inmediatamente se instaló entre las más populares, generando polémica con algunos de los uruguayos exiliados. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los exiliados políticos, que no la entendieron. Esta canción fue escrita para los exiliados económicos. Está muy claro. Por eso lo de volver no tiene sentido tampoco vivir allí. Y a las pruebas me remito. Yo toco hoy los Olímpicos y sigue tan vigente como el momento que la escribí. Y en aquel momento, cuando dijeron que era un patinaje ideológico mío, yo les dije, pero perdón, lo que pasa es que yo estoy viendo algo que ustedes no están viendo. Pues yo escribí esa canción en el año 79 y el exilio económico tenía menos de 10 años. 10 años tendría. Y me acuerdo en polémicas en Holanda, diciendo, yo me recuerdo diciendo, la dictadura se va a ir. La dictadura es una gripe muy fuerte. Ahora, el exilio económico es una enfermedad crónica. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador e inmigrante es la nueva profesión. Hay que agarrar sin papeles, lo fletan en un avión. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. De mi amigo el Odesio, trabaja de soldador. Ahora tiene con la chata alfombra y calefacción. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña a la gente nuestra que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida las que pasaban antes de irse para allá. Uruguayo, uruguayo. El éxito de la canción fue porque a la gente le gustó la música para empezar, si no, no tiene éxito. Pero bueno, la letra tuvo mucho éxito porque todo el mundo tenía un pariente que estaba trabajando en Australia, que estaba trabajando en Estados Unidos. Yo tenía dos tíos, yo me inspiré en mis tíos. Yo tenía, uno de los tíos trabajaba de soldador, otro era una espalda mojada. A mí obviamente me importaba mucho el exilio político, pero también me parecía que el exilio económico era algo terrible. Mantener contacto con Uruguay era una preocupación permanente. Estábamos informados de lo que pasaba acá, de la resistencia que hacían los cantores que se habían quedado acá. Nosotros estábamos piripipi. Acá se pasaba a grabar. Me llegan dos materiales grabados. Uno era de los que iban cantando. Entonces, cuando yo oí eso, dije, esto sigue. Era un fenómeno nuevo, con una identidad propia. No nos estaban imitando, que hubiera sido penoso. No, no, no. Había una cosa realmente nueva. Alfonso López Domínguez me quería contratar, quería que yo volviera a cantar aquí, ¿no? Y entonces le habló a Jaime. Y entonces yo le dije que sí.
pero que había que ver cómo estaba la cosa, ¿no? Conmigo. Entonces López Domínguez fue a jefatura y preguntó, yo quiero contratar al Sabalero. ¿Qué puede pasar? ¿Puede entrar? Entonces el comisario de esa época, no sé el nombre, le dijo, que venga, así lo casamos acá. ¡Pah! Loco, me entró un frío para el cuerpo, güey. Imaginando. Lo vamos a casar, como si fuera un bicho. Angelito bien amado. ¡Vámonos! ¡Suka! A comienzos de la década del 80, se produjeron algunos cambios en la música tropical. Y yo pienso que la gran revolución comienza a través del cubano en 1981, cuando su director, Luis Gayula, incorpora al staff del cubano el hombre que revolucionó musicalmente la música tropical de los años 80, Julio Barbosa, el tecladista. Julio Barbosa, que venía de un grupo de rock que se llamaba Andrómeda. Pone un sintetizador y elimina toda la parte vieja de sonido y aparecen los primeros twin que le daban un sonido tan estridente a la parte de teclado. El twin son, es el equipo que amplifica, por supuesto, el instrumento, un equipo de audio. Y él le metió todos esos conocimientos que él traía, revolucionó el ambiente, porque ya se le dio más importancia a los instrumentos electrónicos, a los sintetizadores. Antes tocábamos con el bajo de cajón, el bajo grande, y con los pianos que había en los clubes. Encontrabas un piano en muy buenas condiciones y otro que estaba hecho pelota, destartalado. Y vos de repente ibas a un club y no tenía piano, o el piano sonaba más desafinado que campana de goma. Entonces, el tener un piano eléctrico te permitía ir a tocar a cualquier lado. No solamente ganó en potencia el sonido, ganó en calidad. En las grabaciones usamos piano acústico. El piano acústico es mucho mejor. En esos momentos se podía diferenciar entre dos tipos de orquestas tropicales, las charangas y las sonoras. Por citarte títulos, Sonido Cotopaxi, Los Graduados, Grupo Electrónico Kewai, Herederos. La diferencia estriba, primero, que las charangas es un grupo que no tiene instrumentos de viento, que a diferencia de las sonoras tienen instrumentos de viento y no tienen guitarra. Las charangas tienen guitarra. Las charangas estaban asignadas para trabajar para el público del interior o para las tanguerías. Temas muy colombianos, practicaban mucho, ponían en escena la cumbia por excelencia, los corridos, cosa que no lo hacían las sonoras. Las sonoras eran más guaracheras, más soneras, más pleneras, más salseras, ¿no? ¡Murga! ¡Caché! En 1983 se produce un hecho que contribuye a plantear el prejuicio que existía sobre la música tropical, tal como lo plantea el periodista Rodríguez Barilari en la revista Canto Popular. La llegada a Montevideo de Rubén Blades puso el tema arriba de la mesa. La música tropical tiene un antes y un después. Antes y después de Rubén Blades. Fue la primera vez su disco Siembra, cuando sacó temas con determinado contenido, que ya la gente no los quería para bailar, los escuchaba. Pero normalmente la música tropical era una música ligera destinada a bailar. La música brasilera era una música que le encantaba a todo el mundo. Dejémosle de lado la bossa nova, Vinicius de Moraes, todas esas cosas, ¿no? La música brasileña para bailar, para saltar, para hacer farándula. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. A nadie se pone a pensar en el sentido de la letra. La gente quiere bailar. Entonces es cierto, hay letras tontas, porque era una música para bailar. Posteriormente, después de Rubén Blades, ya empezó a haber música tropical para bailar, pero con letras más profundas.
Cuando la desaparición de Elena Quintero, a Maracaibo se le ocurre hacer un tema, a Juan Antonio se le ocurre hacer un tema que se llama Elena Quintero. En el Brass de él habían dos trombonistas, tres trompetas, una de las trompetas era Juan Antonio, militares. Que el disco vino, la censura, te rayaban el surco. El inspector venía, está como lo de Serrat, como ellos, que te rayan el surco y te ponen una cinta arriba del surco. Los cuatro caños en cana cayeron, no pudieron actuar nunca más en la música tropical. Ah, molestaron. Este chico lo bautizamos como la víbora del trombón, porque tiene su particularidad. Y la movida tropical siempre fue una cosa que no solo a nivel de música, sino en general, en los formados dentro del sistema académico y el eurocentrismo y demás, es una cosa que nunca pudimos hasta hoy abarcar bien y poner en su justo término, ¿no? Quizás por aquello que conversábamos hoy de poner de acuerdo la cultura cadera para arriba con la cultura cadera para abajo. Una persona que escucha cumbia generalmente no concibe la música si no es para bailar, no concibe ir a sentarse a poner el puño en el mentón y a escuchar la letra y a disfrutar con algo climático, atmosférico o de o de un texto poético, ¿no? Y para los otros, entre las vergüenzas corporales, la música no se puede percibir si no tiene un gran texto atrás, porque la canción es eso, ¿no? Entonces, cada uno tiene su grado de dificultad de percibir el todo. Después de que todo lo que es para la diversión y el baile sea considerado frívolo, es otra cosa, ¿no? Y que el intelectual hace aquello que hace la gente del pueblo, todo entre comillas, hace lo mismo, pero cuando se emborracha, que es lo que, como decía alguno, ¿no? También es otra cosa. Luego del triunfo del no en el plebiscito de 1980, el país se encaminaba hacia la transición democrática. En 1982 se dan elecciones internas en los partidos políticos, hasta ese momento prohibidos, con miras a las elecciones nacionales. Comenzaban algunos actos políticos. Eran elecciones con candidatos y partidos proscriptos, por lo cual se hizo una campaña por el voto en blanco. En el terreno económico y social, el llamado quiebre de la tablita el 26 de noviembre de 1982 hundió al país en una crisis. El dólar subió de 14 a 42 pesos uruguayos. A mí me terminaron echando de ese momento del trabajo donde estaba, en una metalúrgica, después de esa historia de la tablita, reducción de personal. En Uruguay seguían en aumento los recitales en gimnasios de básquetbol. En 1981 se da un recital de Jaime Ross en el Palacio Peñarol. Era su vuelta al país. Y aprovechando la vuelta de OPA, tocó con los hermanos Fattoruso, pero el resultado no fue el esperado. Es un trauma que me quedó para siempre. Es tan horrible que sonó. Y cómo se nos fue el concierto de las manos, porque directamente era una debacle sonora. No es real. Musiqueros concentrados en no errarle a la armonía. Y los ojos de indecente pureza cambian de color. Y después, cuando fuimos a tocar a Tele 12, que inauguramos la era color de la televisión uruguaya, se rompió la consola de sonido ese día y todo lo que salió al aire estaba distorsionado. Porque yo creía que la revancha iba a ser tocar ahí. No, fue peor todavía. A veces hablan más del público uruguayo, que no presta atención al uruguayo, ¿no? Falso. El público uruguayo a mí me perdonó esa debacle. Y después me fueron a ver nuevamente. Eterno agradecimiento. Pudieron pasar canciones mías, me acuerdo, en la mayoría de las radios que estaban con la dictadura, ¿no? Los olímpicos no la pasaban, estaba prohibida. Y también me prohibieron el X30, que era la radio del Partido Comunista en aquel momento, al mismo tiempo que me prohibieron los milicos.
Es una doble medalla de honor que tengo. No, lo que pasa es que hicieron un festival y querían que todo el mundo tocara gratis. Entonces yo dije, bueno, yo toco gratis, pero a los músicos que tocan conmigo yo quiero que les paguen el cachet mínimo que cobra un músico. Y bueno, me prohibieron. Tuve 4 meses prohibido. Y había algunos integrantes de esa radio que patrullaban para lo que los demás, los que tenían los programas, no pasaban canciones mías. Gracias a Nelson Díaz y a Cáula también. Ellos fueron los primeros dos que rompieron ese bloqueo. También en 1981, uno de los grupos pioneros de la nueva generación, los que iban cantando, se despide con un recital en el Club Atenas. Era la primera vez que un grupo hacía un recital en un estadio solo. Y a su vez fue el último que hicieron los que iban cantando, porque después de eso nos disolvimos. Trochón en ese momento, quizá por algunos desencantos personales que compartíamos de repente, creo que dijo en ese momento que había difusores que no deberían estar difundiendo. De alguna manera anunciando una especie de decadencia. En aquel entonces que estábamos todos tan embromados y tan tristes y tan reventados y angustiados, que alguien venga y te diga, arriba hermano, ya ganamos, ya está, ya cayó la dictadura prácticamente, ya falta poco, ya está. Evidentemente te iba a levantar el ánimo y vos te ibas ahí muy contento y muy, ay, con una especie de la ilusión. O la... Pero salías a la calle y todo seguía igual y la cosa duró 12 años. Entonces yo tuve en ese tiempo, me pregunto ahora si bien o mal, no sé, una reacción frente a eso, porque se corría el riesgo que se creyeran una mentira. Ya está, ya triunfamos. Porque en ese momento era fácil subirse al escenario con un charango y cantarse alguna canción de, aunque no fuera propia, pero más que sonara latinoamericana y te ganabas el aplauso fácil. La gente que es músico está comprometido con la música y con el riesgo de la creación. Estas posiciones llevaron a un cuestionamiento del rótulo canto popular. Considero que lo que nosotros llamábamos canto popular o lo que se llamaba canto popular era una especie de canción de texto uruguaya, porque es muy significativo que muchos de esos artistas, Abel García, para decirte alguno, el grupo Vocal Universo y todos los del grupo de Tacuarembó, utilizaran textos de poetas, Circe Maya, Liber Falco. Cuánta luz, cuánta hermosura en el monte y en el llano. En el azul marindiano y en la fuente que murmura. No era solamente cantar, no eran como estas canciones de festivaleras internacionales que no importan absolutamente un pito lo que digan y puede ser tarareado solamente, porque el texto no importa, ¿no? Ahí sí, nosotros considerábamos que tenía que ser una valoración y similar del vehículo musical y el texto. Renacimiento de la luz y de la vida. A mí siempre me molestó lo de canto popular. Nunca me sentí integrante a ese rótulo y traté también un poco de combatirlo, ¿no? De hecho, bauticé esa canción sumamente crítica respecto a la demagogia con esas palabras, canto popular. La esperanza falsa o la real, ¿cuál hay que tener en este caso? Es posible que haya que cargar. Y la palabra canto popular se transformó en una especie de apócope de canto popu peyorativa, porque hubo una cantidad de gente que estaba haciendo mala música y de acuerdo a esquemones que justamente a los jovencitos del momento les molestaba, lo cual me parece muy sano, demostraban que eran sanos. No sé, son definiciones que pueden quedar muy poéticas en algún momento, creo que en general son arbitrarias, son etiquetas puestas a algo. Si canto popular le querías poner a todos los músicos del Uruguay que están en contra de la dictadura, entonces éramos canto popular.
Ahora, si canto popular se le quería poner a un estilo, bueno, cuando a mí me preguntaban, ¿pertenecés al canto popular? Yo decía, bueno, decime qué es el canto popular y te digo si pertenezco o no pertenezco. Y nunca nadie sabía decir qué era el canto popular. Entonces yo una vez dije, lo único que sé es que yo soy de la barra de negro nada. Atiné a decir eso. Pero yo no estaba en contra de todos esos músicos. No, yo estaba en contra del rótulo. Y estas personas que recién te nombraba, que propiciaban, por ejemplo, que se llamara canto popular todo el movimiento, etc., también pensaban que había que rebajar el nivel de la propuesta para que llegara a todos. Y toda una cosa así muy paternalista que siempre tuvieron ciertos partidos políticos de izquierda de acá, ante los cuales también yo me rebelaba, ¿no? Se daba que algunas de las formas más difundidas de desarrollo de la música popular en esos años, bueno, por alguna gente eran tomadas como un modelo único, y lo que no se parecía mucho a eso, entonces no, alguna gente no lo sentía como parte de todo. Muchachos, ya nos vamos, ¿quién vendrá en lugar nuestro? ¿Quiénes oirán la historia de cómo nos echaron? ¿Quién templará el acero? De ahora en adelante, bailemos compañeros, la polca del espiante. Bastante rabia que siendo de repente uno de los únicos que trataba esa temática de la vida cotidiana del trabajador, del obrero, fuera tan resistido por la gente que en teoría, digamos, enarbolaba la bandera de la clase obrera como vanguardia de los cambios sociales y de la transformación de la sociedad, ¿no? Y que en cambio como que por ese de ese mismo lado se me acusara de burlarme de la clase obrera, ¿no? Cuando en realidad lo que estaba haciendo en esas canciones era otra cosa muy, muy distinta. No simplemente transmitiendo, digamos, los valores que una vanguardia intelectual asigna, digamos, a la clase trabajadora. Muchachos, ya nos vamos, a ver si conseguimos trabajo en algún lado, y si nadie nos toma, quizá en el extranjero, aún haya vacantes, bailemos compañeros, la polca del espiante. Creo que aprovecharon la volada de un momento político que el país necesitaba, canto popu a mansalva. Es más, a nosotros nos patearon a todos. Todo lo que era instrumento eléctrico, batería y todo eso, según ellos era música foránea. Era un momento que obviamente se necesitaba eso. La pena fue no hacer como en otros países, como en Brasil, por ejemplo, que pasaron por lo mismo que nosotros, y hubo canto popu prácticamente toda la vida, con una musicalidad increíble, ¿no? No tenía por qué ser con una guitarra y un bongó, como se utilizó mucho acá, ¿no? Desgraciadamente, y con tres acordes folclóricos, que en algunos casos está buenísimo, y en otros no. No quiere decir que porque se hayan, a mi modo de ver, equivocado en cierta postura o en cierta cosa, no quiero calificarlos, porque junto a ese 10% de equivocación había otro 90% de aciertos, y fueron personas muy útiles, lo siguen siendo, son queridos amigos, colegas, algunos mayores que yo, otros no. No voy a dar nombres, pero sí me interesa denunciar eso, ¿no? Que se cayó en cierto facilismo. Es el problema de la política, cuando la política quiere manejar las cosas. Todas esas personas eran primero políticos y después artistas. Yo soy un músico que tiene, por supuesto, simpatías, opiniones, y las expreso donde debo expresarlas. En esos años, uno de los referentes de la música popular uruguaya decide abandonar la música. Las veces se hacían fondos con los músicos. Entonces yo me acuerdo que en esa época yo estaba medio embromado de trabajo, y no onda que decía, te ofrecían un chorizo y un vaso de vino. Yo tengo familia, tengo que comprar leche para la chiquilina, no, ¿qué es esto? Y me decía, ¿todavía querés cobrar? Entonces dije, no, escúchame, a cagar. No es así. No es así. Pintaba un asado, pero si te llevas la guitarra. Pero entonces, por te llevas la guitarra, vos que sos especialista en tal cosa, te llevas el coso y demostrás que es lo que haces. No, el único que tenía que llevar la guitarra yo. ¿Entendés cómo es la historia? Como vi en la mano, entonces para ahí así no voy. Seguro, el Yupanqui que estaba, fue a tocar a Tacuarembó, y las señoras de la sociedad le dijeron, señor Yupanqui, te venga a tomar un tecito, tráigase la guitarra, y Yupanqui dijo, la guitarra no toma té, señora. ¿Está?
La gente fue poblando estos recitales que se transformaron en grandes mitines políticos y en una catarsis general. Desde distintas organizaciones sociales que se oponían a la dictadura, se impulsaban estos recitales. AEBU, el sindicato bancario, fue uno de los pilares fundamentales del canto popular. El profesor Piñeirúa era profesor de educación física en AEBU y proponía que cada grupo tuviera un nombre e hiciera una obra de teatro respecto al nombre y después al final una murga. Empezaron a acercarse los murguistas profesionales, a prestar los trajes. Claro, muchas veces la gente terminaba la estación, tenía que salir por los sótanos porque los venían a buscar, era una cosa de loco, ¿no? Pero AEBU tuvo una relevancia muy importante. Posteriormente, la Asociación Cristiana de Jóvenes también empezó a hacer una actividad similar y allí nacieron, entre otros, la FALT y el resto, ¿no? Y en AEBU nació la BCG y un montón de movimientos murguistas. Nació el disco Carnaval de Omar Romano. ¡Murga es el imán fraterno! En esos años se dio un fenómeno particular. La murga siempre encontró su espacio para manifestarse dentro del carnaval en el mes de febrero. La edición de los discos Carnaval y Carnaval 2 contribuyó a que la murga se mezclara en los recitales de canto popular, llegando en 1983 a ser disco de oro, una edición compartida por La Reina de la Teja y Falta y Resto. El flaco Roberto García, que salía en La Falta, que fue el que le puso el nombre, era integrante de Contraviento. Julio Julián era cantor popular. Yo había estado con el Patria y tal. Muy amigo del Choncho, y el Choncho y Jaime hacían música para La Falta. Entonces estábamos todos y nos invitaban a diferentes espectáculos. Al empezar la dictadura había aparecido La Soberana, que de alguna manera marcó el camino, ¿no? Fue la primera murga con letras contestatarias, ¿no? Durante la dictadura empezaron a aparecer murgas que ya tenían su punta, ¿no? Es decir, Falta y Resto, La Reina empezó también a apuntar para ese lado. El compromiso político de algunas murgas hizo que popularmente se generara una división entre las murgas murgas y las murgas pueblo, o las de La Teja y las de La Unión. ¡Bam, bam, bam, bam! Fue la apertura de bandos, digamos, la murga tradicional, que seguía con su temática, que incluía la política, pero no era el eje central, digamos, ¿no? Y las otras murgas que no, hicieron mucho hincapié en la letra. Eso más bien es una definición marketinera, que yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que las murgas son una sola, todas las murgas son siempre contestatarias, pierden su categoría de murga en el momento que sean oficialistas, o sean obsecuentes con el poder. Algunas dicen un poco más que otras de una manera, a veces hasta más panfletaria, y eso lo digo yo porque ese pecado lo cometo normalmente. Otras lo dicen de una manera más irónica. Uno de los espectáculos que quedó marcado en la historia por su convocatoria de 2 días y por su difusión fue A Llenar el Palacio. Nosotros hicimos 2 palacios Peñarol y los llenamos los 2, pero llenos, ¿no? Y eran cosas muy convocantes. Con Gustavo Bosecoj y Macachín hicimos la escenografía de los 2, cosa que no se utilizaba, o sea, subían al escenario y nada. Pero para el primero hicimos unas guitarras que eran la onda Guernica, ¿viste? Y unas personas que colgaban nomás en blanco y negro. Pero para el segundo hicimos una especie de jaula de pájaros con caños de luz, de esos flexibles, y los pájaros recortados en cartón plas iban saliendo, ¿no? Así. Bueno, me acuerdo que cuando se abrió el telón y la gente se iluminó eso, la gente vio eso, se vino abajo el estadio, ¿viste? Y ahí fue la clave donde creo que el canto popular fue fundamental, porque fue la actividad que más juntó a la gente, ¿no? Dentro de este clima de efervescencia quedaba lugar para generar productos innovadores o creativos. Hay una canción que se llama El Chacalambo de la Cocina. El Chacalambo de la Cocina, que es una mezcla de malambo con chacarera. Que en realidad lo que estamos haciendo es incitando a la gente. ¿Te acuerdas de los golpeteos de olla, no? Las caceroleadas. Estamos llamando a cacerolear. En un momento determinado del interludio musical, donde hay una parte de percusión que hace Yamandú Pérez, brillante, el negro
agarra unas ollas y lo que hay sonando son ollas. Está caceroleando. En medio de la canción. Porque eran las caceroleadas. Fijaban, se fijaban en hora, le daban una caceroleada porque iba a haber una cadena del gobierno. Entonces a esa hora nadie la escuchaba, empezaba clan, 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 clan. Esquina, boliche y feria, hay gente que espera cantar con vos. Bueno, la canción surgió por la necesidad mía, la inquietud de hacer una canción que se refiriera a las dictaduras que habían en ese momento. Yo la disfracé de como parodia de las traducciones de las seriales norteamericanas, todas esas palabras que nos producen en comicidad, ¿no? Traté de armar una historia así, y bueno, pero en realidad estaba hablando de dictadores y de tiranos que a la postre caían. O sea que en realidad la letra era bastante jugada, pero pasó, nunca fue prohibida, por ejemplo. En el capítulo siguiente, al bandonera, ningún fuera. Un grupo para niños atrapa la atención de 18.000 personas en un fin de semana. Canciones para no dormir la siesta. Al bandonera, en 1978 surge Joven Tango, intentando rescatar el espíritu del Club de la Guardia Nueva. La canción tanguística fue una expresión de esos años. Mientras Argentina entraba en guerra por las Malvinas y en Uruguay el dólar triplicaba su valor, Rada se instala en Buenos Aires y una nueva movida de rock comienza a gestarse en Montevideo. Eduardo Mateo lleva adelante su nueva propuesta, La Máquina del Tiempo. Cantar con vos y el malambo viene del viento como un rumor.